Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un concepto antiguo, muy antiguo, pero que tiene mucho que enseñarnos sobre cómo entendemos la ciencia hoy en día. Es el lecho de Procusto. ¿Lo escuchaste alguna vez? ¿Te suena? <laughs> bueno, no te preocupes, enseguida te lo voy a explicar. Procusto es un personaje de la mitología griega, es un posadero. Que eh, tiene una peculiar y bastante macabra manera de recibir a sus huéspedes. Él los invitaba a dormir en una cama de hierro y si eran demasiado altos, les cortaba las piernas y si eran demasiado cortos, los estiraba para que encajaran perfectamente en el lecho. Nadie podía salir de su posada sin adaptarse a su cama, incluso a costa de su vida. Hoy Usamos la expresión lecho de procusto para hablar de una forma de pensamiento rígido y limitante. Y sorprendentemente, este concepto es muy relevante para la ciencia contemporánea. En la ciencia, el lecho de percusto se puede manifestar cuando forzamos los datos, las teorías o los experimentos para encajar en un marco teórico preexistente, en lugar de adaptar nuestros modelos para que se ajusten a la realidad que estamos observando. Por ejemplo, en algunos campos existe la tendencia a ajustar los resultados para que encajen con lo que esperamos encontrar. Esto puede ser tan simple como ignorar datos que no se ajustan a nuestras hipótesis o tan complejo como desarrollar teorías que distorsionan la realidad solo para que concuerden con el paradigma vigente. Algunos ejemplos contemporáneos. Por ejemplo, en investigaciones médicas, cuando solo se publican los estudios que confirman los efectos positivos de un tratamiento, mientras que los resultados negativos se dejan de lado. Esto no solo da una imagen distorsionada de la eficacia real de un medicamento, sino que también puede llevar a decisiones erróneas y costosas. Otro caso, por ejemplo, en las ciencias sociales, podría ser cuando se ajustan los modelos estadísticos para que los resultados se alineen con ciertas teorías preconcebidas. Este ajuste puede llevar a conclusiones que parecen sólidas, pero que en realidad están basadas en un enfoque que no ha respetado la diversidad de los datos o la complejidad del fenómeno que se estudia. Entonces, ¿qué podemos aprender del hecho de Procusto? ¿Qué podemos aprender cuando lo aplicamos al estado actual de la ciencia? Bien, la lección es bastante clara. No debemos forzar la realidad para que encaje nuestros modelos o expectativas. La ciencia debe de ser un espacio para la curiosidad, para el cuestionamiento y sobre todo para la humildad frente a lo desconocido. En lugar de cortar o estirar los datos para que se adapten a nuestras creencias, debemos estar dispuestos a adaptar nuestras creencias a la luz de nuevos datos y perspectivas. Si queremos avanzar realmente en la comprensión del mundo, debemos abandonar el lecho de Procusto y permitir que nuestros modelos científicos crezcan y cambien con la realidad que estamos explorando. Esto tiene grandes aplicaciones y grandes consecuencias cuando hablamos de productos naturales, de aceites esenciales, de aromaterapia y sobre todo de lo que se viene a llamar terapias naturales en general, que no encajan con los modelos científicos y se tienen que cortar porque sobran o bien se tienen que alargar porque faltan. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más contenido sobre aromaterapia, aceites esenciales, pero también sobre ciencia, historia y pensamiento crítico. Nos vemos en el próximo video.